Buenos días. Hoy amanece soleada y curtida por cúmulos de nubes blancas que circundan el espacio. El aire mece a instantes discontinuos las ramas del roble y los olivos y acaricia nuestros rostros sintiendo el alivio de tu naturaleza, rompiendo así la rutina de los días. Los pájaros, las palomas, alguna urraca con sus vuelos rasantes descienden a comer alpiste y el arroz junto al albaricoquero. Las palomas se disputan entre ellas el alimento y la paloma macho corteja con delicadeza a la hembra, siguiendo sus pasos. Su cortejo tiene éxito hasta encontrarse, besarse y aparearse. Los días se repiten con sus ciclos y los instantes aparecen como sucedáneos de un tiempo de semblante estático. El canto de los pájaros recrea el silencio de un tiempo de silencios, un tiempo de confinamiento y un tiempo de incertidumbres de una vida que expresa su propia naturaleza. El albaricoquero ha dado sus frutos y la primavera ha abierto sus puertas al verano, desde el que se vislumbra el final del confinamiento, a la espera de salir a las calles, a los parques y plazas con nuestras mascarillas que cubren la faz de nuestros personajes y volver a ver a los vecinos, amigos y familiares desde las distancias establecidas. Llevamos más de 90 días encerrados en nuestros hogares. Un virus nacido en tus entrañas se ha extendido por el planeta, causando muertes y desolación. ¿Quién lo iba a decir que un bicho microscópico causara tanto mal a los habitantes de este planeta, del que nos sentimos dueños del espacio y el universo? Ya lo ves, este parásito invisible recorre el mundo con más fuerza destructora que las bombas, tanques y misiles inventados por el ser humano para destruirse entre ellos. Y sin embargo, este virus tan simple y a la vez con tanta fuerza destructiva nos ha ayudado a comprender nuestras frágiles vidas ante la inmensidad de tu naturaleza, y tal vez nos ayude a salir de nuestros ostentosos mundos imaginarios dominados por la falsa supremacía sobre ti, y podamos hacer resurgir la humildad como seres humanos ante tu presencia. Los gobernantes han utilizado un lenguaje bélico para combatir el virus, como si de una guerra se tratara, apelando al espíritu patriótico. Pero el virus nacido en tus entrañas es simplemente un virus y hace lo que su propia naturaleza le permite para sobrevivir, parasitar en los seres vivos, como hacen muchos humanos aquí en la Tierra. Y no son precisamente virus, parasitar en la vida de los demás, explotándolos desde posiciones de dominio social y económico. Por mucho lenguaje bélico que utilicen, contra el virus no sirven las bombas, los tanques ni los misiles, solo sirve la ciencia, la prevención sanitaria, la salud pública mundial, la solidaridad entre los humanos y el sentido común de un orden globalizado, justo, pero inexistente. Aquí y ahora, en la Tierra, las prioridades son otras. Hemos ido construyendo nuestras vidas, nuestras ciudades y pueblos, y también nuestra historia, a base de codicias, violencia y guerras. Asimismo, dominados por la ciencia y la tecnología, hemos conquistado el mundo
como si se tratara de un objeto de usar y tirar. Nos hemos convertido a la vez en objetos de consumo y consumibles, donde los valores espirituales y éticos han desaparecido de nuestras agendas mentales, vaciándonos de nuestra esencia como seres vivos, alejándonos de tu propia naturaleza, convirtiendo nuestras vidas en procesos mecánicos programados, como si fuéramos piezas de un engranaje de una máquina mundial que gobierna el mundo. El mundo está alienado y el sentido de la existencia ha quedado en manos de la tecnocracia, en manos del crecimiento insostenible, de los hombres y mujeres máquinas, alejados del mundo natural al que pertenecen. Hemos convertido al ser individual, al ser insertado en sus propias esencias e incertidumbres, en el ser masa, el ser colectivizado, alienado, que solo responde a los clamores de los tambores lejanos, de laboratorios de gobiernos, de políticos vacíos de contenidos, de mensajes contaminados, que cada vez lo conducen a su propia desaparición como entes humanos. Sin darnos cuenta, vamos muriendo lentamente, poniendo en peligro de extinción nuestra especie humana, destruyendo el medio ambiente y agotando las fuentes de vida. Nuestra muerte será para ti insignificante. Tú seguirás tu propio ciclo de la vida y nosotros habremos exterminado nuestra existencia por la codicia de unas minorías que han impuesto sus criterios de crecimiento a costa de nuestras vidas. Nuestro inconsciente colectivo ha evolucionado desde sus orígenes como recolector, cazador y sedentario. Ha llegado a tener conciencia de sí mismo con sus virtudes, deseos, ambiciones y, según parece, hemos evolucionado con una inteligencia de tomar conciencia de nuestra propia existencia. ¿Pero de qué sirve todo eso si nos matamos entre nosotros con inútiles guerras, hambre y miseria? ¿De qué sirven los avances científicos que solo favorecen a sectores determinados del planeta? ¿De qué sirve la tecnología cuando nos hacemos prisionero de ella? ¿De qué sirven todas esas virtudes si cada vez más vamos a la deriva, incrementando las desigualdades sociales y destruyendo tu medio ambiente? ¿Cuándo seremos capaces de comprender nuestra propia naturaleza, de vivir en paz y concordia en este planeta? Me gustas cuando te vistes de buena mañana, con ese sol radiante, cuando soplas con ese plácido aire, cuando desprendes esa lluvia que moja las tierras. Me gustan tus primaveras que suceden a tus duros inviernos. Tú sigues tu propio ciclo de vida. Los días se suceden uno a otro. A nosotros nos toca resolver este grave conflicto si queremos salvar el planeta y salvarnos a nosotros mismos como especie. Para ello tendremos que rebelarnos, para crear otro estilo de vida, crear un mundo nuevo para nuestras futuras generaciones. Queda un largo camino para tomar conciencia de nuestras vidas en la Tierra y conquistar ese otro mundo en paz y concordia. A fin de cuentas, esa es la finalidad de la vida: vivir feliz el tiempo que podamos vivir. Y este virus que nos ha tocado sufrir puede servir para decir basta, que así no podemos continuar. Anda.